talk it out. My voice has grown so somber. These words don't seem like mine, but the iron won't subside. No matter, no matter what I try. Chispas y acero. Nunca vi a nadie usar una de esas para moverse. ¿Así voy a luz baldía? Sí, normalmente, pero hoy no, aún no. ¿Y eso por qué? Bueno, la intimidación. El valle entero está infestado de máquinas. Yo puedo con las máquinas. Seguro que sí, pero tengo órdenes estrictas de no operar hasta que el silbato de cadena chirriante indique vía libre. Mira, no he venido hasta aquí para quedarme quieta. Así que o giras tú la manivela o lo hago yo. Bueno, entonces, ¿quién lo volverá a subir? Vale, vale. Aunque si alguien te pregunta, será mejor que digas que me obligaste. Veo humo, pero hay poca actividad. Es probable que... venga de algo destruido por las máquinas. En cuanto a la falta de actividad, hay un paro laboral en vigor debido a todo el jaleo. ¿Qué clase de máquinas causan los problemas? Unas muy agresivas, y hay un montón. Las llaman colmilludos. Lo raro es que no son autóctonas de la intimidación. Aparecieron de repente. ¿No hay nadie que las mate? Ah, sí que los hay. Pero no quieren contrariar a Ulbul.
El autoproclamado jefe de cadena chirriante. El paro laboral fue idea suya. Sí, bueno, pues yo voy a pasar. Debo asistir a una embajada. Deberías haberlo dicho. Eso no va a ocurrir ni en sueños. ¿De qué estás hablando? ¿Oyes eso? Es tu respuesta. ¿Quién es ese? ¿Me oyes? Un sacerdote del Sol Karja. Lo bajé ayer, una hora antes de que empezaran los problemas con las máquinas. Es un tipo muy importante. La embajada en Luz Baldía, se supone que él debía presidirla. Genial. Si no haces lo que te digo de inmediato, el Rey Sol sabrá de tu insolencia. Por tu culpa, he pasado la noche tiritando en una tienda. Expuesto a ataques, he podido morir. ¡Ja! Te niegas a llevarme, pero no a esta... ¿A esta...? ¿Qué? ¿A esta chica Nora? ¿A esta salvaje? Aparta, canalla. Boadis, es Aloy. Boadis el estudioso. ¿Aloy? La Redentora de Meridian. ¿De verdad? Bueno, eso disminuye la ofensa. Vengo por la embajada en Luz Baldía. Y creo que tú también. Bueno, no con el valle infestado. Y así fue como Araman proclamó que los sacerdotes del Sol eran valiosos y merecían tener protección, ¿lo ves? Los escritos... Iré a Luz Baldía cuando el capitán de la vanguardia diga que el camino es seguro. Ni un momento antes. Bien. El capitán es amigo mío. ¿Dónde está Ereth? No me importaría hablar con alguien que antes que los pergaminos prefiera la acción. Boadis. Boadis el estudioso. Boadis, el estudioso, envió a Eren y a otro de la vanguardia a despejar el camino. Y así, al amanecer... Sí. ¿Dónde? ¿Al valle? Sí, dijeron que iban a buscar huellas en las ruinas de la margen izquierda. Vale. He oído que hay un paro laboral. ¿Cómo puedo mejorar mi equipo? Usé el banco de trabajo de la herrería de cadena chirriante. En cuanto a los colmilludos, deberías fabricar algunas flechas ácidas. Úsalas en sus depósitos para eliminarlos. Gracias. Buscaré a Eren y lo traeré. ¿A dónde crees que vas? Pues a lo alto del Risco, a un lugar seguro. Lo siento. Tiene órdenes estrictas. Sin pasajeros hasta oír el silbato. Eso es. A darle a la manivela. ¿Por qué? ¿Por qué? Yoruf, ¿escoltas al estudioso a cadena chirriante y me esperas allí? Está hecho. Buscaré a Eren y despejaré el camino. Pero después, no habrá excusas. Luz Baldía. Embajada. Si es la voluntad del Sol... Lo será. Créeme. Buscaré a Eren. Pero antes debería ir a cadena chirriante a mejorar mi arco. Si me disculpas, necesito... Preparo las cosas y nos vamos.